Bueno, técnicamente seguimos de luna de miel, Barb. Deberíamos estar en la playa. De luna de miel. ¿Quién necesita una isla tropical cuando tiene unas instalaciones en las que infiltrarse? Me estoy partiendo. Lo siento. Sistemas de alarma desactivados. Listo. Estoy dentro. No en la playa. Mira, a mí tampoco me hace feliz. Pero Dos Caras ha escapado. Tenemos que hacer algo al respecto. Depende de lo lejos que esté la playa. Hay que meterlo entre rejas. Sí. Esta vez para siempre. Vale. ¿Qué estamos mirando? No veo mucha más basura por aquí. Están procesando el dinero. Mucho dinero. ¿Seguridad? Bastante para tenerme ocupado. Ten mucho cuidado. Ahora es diferente. Estás tú solo. ¿Ya me abandonas? Eso no es lo que... Calma, Barb. Está controlado. ¿De dónde sale todo esto? ¿No había pillado la policía el dinero? Eso se cree. Mientras Batman y el Guapito la liaban en Gotham, nosotros pasábamos los bancos de Bloodhaven. Bien. Esta vez nadie nos detendrá. ¡Pillad hasta el último dólar! Nadie se enteraría si le queda un par de pavos. ¿Quieres que te paguen o que te maten? Venga, ¿quién lo sabrá? El jefe, por ejemplo. ¡Prisa! Tenemos cosas que hacer. ¿A qué tanta prisa? Ni que el murciélago siguiera por aquí, no se soñara. Mira, como saques el lado malo, llamarás a gritos a Batman para que te salve. ¡Está en el incinerador! Cuidado. Estará por alguna parte. Encontradlo. Por un momento creí que era el murciélago. Tranquilo, solo es su ayudante. ¿Alguien ha visto a dónde ha ido? Avísame si se me pone su cara de palo. ¡Nos está dejando como idiotas! ¡Encontradlo! Vamos a matarte bien muerto, Robin. Esto te supera de largo. Piensa que puede asustarnos. Habla por ti. Contrólate, tío.
No podemos ayudarte. Esta fuerza de combate está a la fuga. ¡Cubridme! Estoy reanimando a alguien. ¿Dónde está? En el incinerador. Yo vigilo. Nos está dando por saco. Aún no nos ha vencido. Para mí que solo ha sido suerte. Podemos vencerlo, ¿vale? No, no vale, colega. Esto ya no se levanta. ¡No os paréis! Has acabado con más de la mitad. Muy bien, Tim. ¡Os está haciendo quedar como unos idiotas! Ese cobarde nos está matando de uno en uno. Debería pelear como... ¡Ahí estás! ¡El final! Voy a comprobar cuál es su estado. ¿Qué te ha pasado? ¡No puedo creerlo! ¡Nos está haciendo polvo! ¡Cómo narices vamos a acabar con él! ¡Aún estoy intentando averiguarlo! ¡Pues date prisa! ¡No podemos ayudarle! ¡Está fuera de combate! ¡Estad atentos! ¡No me fastidies! ¡Aquí había como una docena de nosotros! ¡Cómo no, no! Sabrá dónde se esconde Dos Caras. Le haré hablar. ¿En serio? ¿Qué? Nada. Bárbara, sé muy bien cuando quieres decir algo. Vale, es que... Tú siempre fuiste el poli bueno, ¿verdad? Poli bueno, ¿eh? Vale. ¿Dónde está? No te tengo miedo. ¿Dónde? Vale, vale, hablaré. En la oficina principal, lo juro. No está mal, ¿eh? Aterrador, cielo. Sé que estás aquí, niño. Sigues luchando por la justicia, ¿eh? Vete mientras puedas. O da la cara. A ver si el chico Maravilla se las apaña solo sin la ayuda del murciélago. Puedes hacerlo, Tim. ¿Has oído? Robin está aquí y se ha cargado a los del incinerador. ¡Va por Dos Caras! Entonces seguro que pasará por aquí. Es el único camino. ¡Ja! Pues de aquí no va a pasar, salvo con los pies por delante. Tiene agallas, hay que reconocerlo. El tío te engaña. Lleva tanto tiempo trabajando con el murciélago que se cree mejor de lo que es. Sí, ese cabronazo dejó el listón muy alto. Demasiado para él. ¿Cómo va la cosa? Despacio. Tim, déjalo. No eres él. Eso me repite todo el mundo. Pues yo me alegro de que no lo seas. Puede ser mejor, lo sé. ¿Esto es mejor que esperar los suministros en Arkham City?
Me pregunto si el pajarillo seguirá con esa manía suya de nómada. Sé cómo es eso. A mí también me decepcionó. ¡Lo perdí todo! Ahora te pasará a mí. Estoy pensando en hacerme con uno de mis amigos. A la frontera, tirar una pequeña furgo. El otro día me di cuenta de que es un gustazo venir a currar desde que ya sabes quién ha mordido el polvo. Ya no está Batman para salvarte, Robin. Demasiada potencia de fuego para ir por ahí. Tiene que haber otra forma. ¡El incinerador! ¡Va por dos caras! Entonces seguro que pasará por aquí. ¡Es el único camino! Pues de aquí no va a pasar, salvo con los pies por delante. Tiene agallas, hay que reconocerlo. El tío se engaña. ¿Cómo va la cosa? Despacio. Tim, déjalo. No eres él. Eso me repite todo el mundo. Pues yo me alegro de que no lo seas. Puede ser mejor, lo sé. ¿En serio? No. Te sientes abandonado. Sé cómo es eso. A mí también me decepcionó. Lo perdí. Pero no, la espera. Sabe lo que le conviene. Se largará en cuanto vea esto. Si el pajarillo seguirá con esa manía suya de no matar. He conseguido piratear la megafonía. Igual podemos controlarlo espiando. Bien, don agradecido. Tendrás que seguir escuchando a Harvey un rato más. El legado de Batman. Un macarrillo. Tío, esta cosa le es jodida de abrir. ¿Que no le has hecho ni un puto arañazo? ¡Catajoda! Chicos, ¿por qué hacemos esto otra vez? ¿Por qué coño te crees tú? ¿Por las risas? Sí, claro. Pero sobre todo por el dinero. ¿Nos pagan por pegar a esa cosa? No, idiota. El dinero es... ¿Qué ocurre, Robin? ¿Echas de menos a Batman? Tengo una entrada de seguridad. Vale. Parece un mecanismo secuencial. Llevará un rato piratearlo.
Te he hecho una carrera. Está hecho. Te creo. ¡Cuidado, pajarito! Me dejaste ganar en la puerta, ¿verdad? Esto. Oye, vamos a ver gente armada. Eso es lo tuyo. Es muy de tu rollo. Y el niño se hizo hombre. Lástima que no dure mucho. ¡No, Tim! Venir aquí no fue valentía, sino estupidez. No eres Batman. Nunca lo fuiste y nunca lo serás. Tim, prepárate. Lástima, chico. No puedes hacer esto solo. Devolvamos a esta inmundicia a la comisaría. No vamos a ir a esa playa, ¿verdad? Se acabó la luna de miel, Barb.